Se trata de una denuncia y solicitud por la instalación de desechos radioactivos del MINSA en Corozal, Ancón, área del canal. La licenciada Aida Torres por la Asociación de Comunidades del Área del Canal y mi persona por la Asociación de Comunidades de las Ciudades de la República, ¿verdad? Estamos interponiendo esta denuncia debido a que este es un problema nacional, no solamente del área de Corozal y de las áreas revertidas. Se trata de que hemos detectado y ya se ha confirmado que hay una instalación para verter desechos radioactivos en el MINSA, área de metro, área de Corozal. Esto es inaudito porque para esto hay regulaciones nacionales e internacionales que en este caso de seguro se han incumplido, cuando sabemos ya que la comunidad ha sido sorprendida, ¿no?, totalmente por este tipo de instalación. Esto ya es un daño directo a todos los que viven, a las propiedades de esas comunidades, porque lógico, cuando se sepa, como se va a saber, que allí hay una instalación radioactiva, no creo que muchos panameños quieran ir a vivir a ese lugar. Así que nosotros ya estamos de partida exigiendo que se detenga cualquier actividad que allí se haya hecho al margen del conocimiento de la comunidad, y exigimos también, y en otra denuncia que vamos a interponer a la administradora de la ANAN, que asuma su rol, ¿verdad?, de administradora y regente de los asuntos ambientales del país, y intime al ministro, como debe ser, como dice la ley de ambiente, que inmediatamente cumpla con las normas ambientales, detenga cualquier actividad que allí se haga, inmediatamente, ¿verdad?, comunique a la comunidad y podemos participar en esta situación que se está dando a lo largo y ancho del país, que las autoridades no comunican y no dicen qué decisiones están tomando, poniendo en riesgo y la calidad de vida de los panameños. Absolutamente, no conocemos, solamente sabemos que ya está confirmado por unas declaraciones que se han dado por parte del director del área metropolitana de salud, que son instalaciones para vertir desechos radioactivos. Y la comunidad no sabía absolutamente de este asunto.